La recuperación de las escuelas secundarias en Quintana Roo podría superar el costo, una inversión de gastos de 700 mil pesos a 900 mil pesos por escuela, debido a que las escuelas secundarias sufrieron vandalismo. La Secretaría de Educación en la entidad indicó que en la estadística del mes de marzo, un total de 439 inmuebles educativos fueron robados. Abraham Rodríguez Herrera, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, dijo que se avanza en la recuperación y realizando acciones, pero en algunas escuelas se robaron transformadores. Y esos son gastos muy altos a realizar. Cada transformador está arriba de 50 mil pesos. Ahí es donde se supera el presupuesto. En la actualidad se han rehabilitado 15 planteles y 47 todavía están en recuperación en el municipio de Benito Juárez. Suman un total de 120 escuelas que deberán ser oficialmente entregadas a finales de este mes en el estado. Rodríguez Herrera aseguró que se ha avanzado con la rehabilitación de los planteles, aunque los robos y el vandalismo hacia esos edificios continúan. Recientemente en algunas escuelas se llevaron llaves que se acababan de poner y ahora se quiere poner llaves de plástico y cable de aluminio, ya que no tienen valor para los chatarreros. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias.